cerrados en cuanto a las actividades de APAC? En APAC cerramos con 45 alumnos. Son pocos alumnos porque la relación es de uno a uno. O sea, el fisioterapeuta toma un niño o un adolescente o un adulto, que son las edades que atendemos, y entonces le da la terapia. En hidroterapia pasa exactamente lo mismo, así es que nuestra capacidad no puede ser muy, muy grande, porque pues una vez que entran a fisioterapia, se acomodan en sus mesas las maestras, en sus camas, pues, para dar la atención, y empezamos el día. El día inicia a las 8 de la mañana, como en cualquier escuela recibimos a nuestros alumnos e iniciamos las actividades. Y de ahí la programación es, ya sea que les toque terapia de comunicación, que ahí están dándoles lenguaje, o aprender a comunicarse a través de un sistema que se llama comunicación alternativa y aumentativa. Un 90% de nuestros alumnos no verbaliza, pero que no verbalice no quiere decir que no comunique. Entonces les enseñamos intención comunicativa y a través, por ejemplo, tenemos un sistema muy importante, es europeo, donde ellos pueden mover una computadora solo con la mirada, porque recordemos que ellos atrofian mucho sus músculos, entonces no pueden teclear un teclado, y a través de un sensor ocular, ellos pueden manejar todo un sistema tecnológico y académico. Y de la terapia, lo que conseguimos es que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Ahora en pandemia nos dimos lo importante que es la terapia física para ellos, porque regresaron con patrón cruzado y eso impide, pues, de repente que las mamis puedan cambiar el pañal. Y también el dolor que implica para ellos la espasticidad, ¿sí?, o la rigidez. Entonces la terapia hace eso, relaja el músculo y lo que hace es que también disminuye el dolor. Cerramos pues con una muy buena cantidad de alumnos y además con una muy buena noticia, porque pudimos adquirir un transporte y vamos hasta su casa por ellos para que ellos puedan venir. Solamente de 12 alumnos, son dos rutas, la ruta de la villa y la ruta de Colima. Todos los demás alumnos, los papás los llevan, pero a nuestros alumnos que no podían venir sin transporte, nosotros estamos yendo a recogerlos a sus casas. Por el tema de la atención que mencionas, ¿hay lista de espera para ser atendidos? Fíjate que no tenemos lista de espera. Lo que hacemos es que si no hay lugar como alumno regular, los atendemos como alumnos externos. Atendidos como alumnos externos vienen, les hacemos la valoración y entran por lo menos a terapia física y a hidroterapia, que es prioridad. Y en cuanto tenemos un espacio, ellos entran. O sea, técnicamente los estamos atendiendo de aquí a que pueden entrar en un horario regular, pues, pero no dejamos de dar la atención. En ese sentido, ¿cuál es la situación que tiene Colima? ¿Hay muchas personas, hay muchos niños con este problema? Nosotros creemos que sí. Desafortunadamente, el INEGI habla de discapacidades muy generales, pero no habla así como decir, ¿cuántas personas con parálisis cerebral hay en Colima? Trabajan la discapacidad motora, que es parte de lo que la condición de nuestros alumnos. Pero sí sabemos que tenemos muchas personas con parálisis cerebral que están en sus casas. Lo sabemos porque de repente, pues, en algunas personas dicen, voy a procurar a ver si, sobre todo en Cuauhtémoc, y no han podido, no pueden venir porque no hay transporte de Cuauhtémoc hasta Colima. Nos han hablado de Comala. De Comala vienen dos personas nada más, que el DIF las está trayendo. Entonces, sí, hay gente que está en su casa todavía sin recibir la terapia. Nosotros enseñamos a los papás también a dar la terapia. Todos los viernes ellos tienen el compromiso de ir a aprender y eso fue muy bueno para durante pandemia. Estuvimos en línea mandándoles cómo debían de seguir dando y los papás dieron la terapia en su casa. No de manera profesional, pero sí ayudó mucho. Para las personas interesadas o que tengan esta situación, ¿a dónde pueden acudir y dónde están ubicados? Estamos ubicados entre Medellín y de la Vega, es Díaz Mirón, es Díaz Mirón 90, una cuadra antes de la calle que cierra con el mezcalito, el Jardín Juárez, a dos cuadras estamos nosotros. Y nuestro horario es de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y nos pueden buscar también a través del Facebook, que es APAC Colima.
y ahí podemos atenderlos y estar con la atención. Lo que necesitan inicialmente es hacer la valoración para que nosotros le podamos decir si va a entrar como alumno regular o va a entrar como alumno externo. Pero es lo único. Obviamente ya después los requisitos normales, ¿verdad? Su acta de nacimiento, el CURP, las cosas que todo mundo pedimos para anexar a un expediente o abrir un expediente. Muchas gracias. ¿Recuerdo su nombre, por favor? Alma Cárdenas. Alma Cárdenas. Gracias. ¿Su cargo? Soy directora de APAC. Gracias.